chicos, nosotros tenemos a Fernando del Amo, que la semana pasada estuvo con nosotros y nos estuvo hablando sobre qué es la economía. Nos estuvo dando nociones básicas de qué es la economía, que es muy al contrario que lo que pretenden hacernos creer nuestros gobernantes y los banqueros que tenemos. En el tema de hoy, pues vamos a tratar qué es la crisis, si es una crisis económica o es una crisis del sistema. Y pues nos mostrará la alternativa que hay a otros tipos de economía y qué otras alternativas hay para salir de la crisis, que son muy distintas a las que dice Aznar y que siempre las tienen guardadas para él y que sigan con ellas guardadas. Muchas gracias. Pues, buenas tardes, gracias por venir a los que sois reincidentes, como otros veréis, y bueno, los que vinisteis el primer día ya sabéis cómo funciona esto, que mi idea es que las cosas las entendáis, porque se expliquen de la forma más clara posible. Y hoy vamos a hablar sobre la crisis económica. Nos planteamos si estamos ante una crisis económica histórica o habitual, por así decir, las típicas del capitalismo, o si estamos con una crisis económica que está poniendo en duda el sistema no solo económico, sino el sistema social en el que vivimos. Y yo creo que una manera gráfica de explicarlo para que sepáis cuál es la diferencia entre una cosa y otra, pues es hacer una pequeña demostración para cálculo. Una pequeña demostración a tipo typical, como aquello de que yo creo que os va a quedar muy claro para que sepamos la diferencia que hay entre una crisis capitalista, económica, cíclica, normal y lo que sería una crisis sistémica. Según vimos el otro día en el vídeo ese que os acojonó tanto argentino, de los caballos, y era necesario que entre todos creáramos una moneda de oro inexistente para dársela al banquero para por lo menos mantenernos en la misma situación. Eso supone que el sistema tiene que estar creciendo constantemente. Pero como podéis observar, imaginaros que esto es el planeta Tierra, pues entonces llega un momento en el que el sistema capitalista pues llega al borde y ya no es posible seguir creciendo. En esta situación pues es cuando se produce una crisis del sistema, una crisis que diríamos que es una crisis económica normal. Entonces pues la gente que gana en la crisis pues nos chupa la sangre, como sabemos. En estas condiciones el sistema capitalista ya está nuevamente en la situación de poder seguir creciendo. Entonces sigue creciendo hasta que llega a otro nivel en el que ya no es posible crecer más. Y entonces se produce una nueva crisis. Una nueva crisis económica que permite, efectivamente, que permite al sistema capitalista volver otra vez a reproducirse y volver otra vez a crecer. Pero puede ocurrir que se agote. Entonces, cuando sucede esto, es cuando estamos en una crisis del sistema. Porque ya en el momento en el que, por efecto de la crisis, una vez más la gente se ha chupado la sangre, pues el resultado final es que el sistema, la teta, ya se ha gastado y ya no da más de sí. Entonces, lo que nos tenemos que plantear es que si estamos en una situación como esta o si estamos en una situación como las anteriores. Si es posible volver otra vez a crecer una vez que pasen estas cosas. Por eso podemos hablar de varios tipos de crisis, ¿no? Hablaríamos de una crisis como esta, una crisis cíclica, una crisis de un ciclo económico productivo, una mayor o menor duración. Podemos hablar de crisis
que ocurre por la especulación. Vamos a ver una muy curiosa que pasó en Ámsterdam y Holanda en el siglo XVII, que fue una crisis del tulipán. Y luego, pues, dos crisis que ya conocemos más, la de 1929 y la crisis de ahora, que tuvieron su origen en una burbuja especulativa, pero que se desarrollaron con una crisis profunda. Y luego, pues, una crisis, que fue una crisis de modelo, que fue la crisis del año 73, la crisis del petróleo, que ahí ya sí que se produjo un cambio en el sistema. Se pasó de un sistema de economía, de energía barata y abundante, a un sistema en el que la energía era más cara y era un factor productivo mucho más importante. Y eso generó una crisis y generó también un cambio de mentalidad. Hablar de la crisis como ciclo económico, bueno, son teorías de ondas. Una vez estamos arriba y otra vez estamos abajo, luego lo vamos a ver. De esto, lo más conocido es la de un ruso que se llamaba Kondratiev. Kondratiev fue un economista de primero del siglo XX soviético, que tuvo el hombre muy mala suerte porque le dieron los días en el cambio de identidad por todos los lados, ¿no? Porque antes del triunfo de la revolución le dieron los zaristas y luego, después del triunfo de la revolución, pues Stalin se lo llevó por delante. Entonces el hombre, pues, tuvo muy mala suerte. Pero una de las teorías más importantes suyas era la teoría de los ciclos económicos. Para él, la economía tenía estas cuatro fases. Tenía una fase de auge, que es la fase en la que el vaso se llevará hasta el borde. Una fase de recesión, que sería la situación en la que los aprovechados de la crisis se la beben. Una fase de depresión, que sería el punto más bajo de la situación. Y luego la fase de reactivación, que era cuando había teta y se podía seguir creciendo. Por eso la pregunta clave que nos dicen es si estamos ya en esa fase última y a partir de ahora todo va a ir a mejor. ¿Qué es lo que nos dijeron el gobierno socialista cuando decía que había brotes verdes, que probablemente se fumaron ellos? Y cuando el año pasado el gobierno del Partido Popular decía que, hombre, 2011 iba a ser el año peor, 2012 nos íbamos a recuperar un poquillo y 2013 iba a ser la hostia, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen ahora cuando nos dicen que 2013 es el año más malo de todos, que en 2014 se va a empezar a ver crecimiento y a partir del 2015 vamos a volver a la situación de crecimiento? Es la misma historia. Y el enfoque teórico que está es en esta visión de los ciclos y en esta historia. Este señor, bueno, es una viñeta de Hermano Lobo de los años 70, o sea que imaginaros la cantidad de crisis y de historias que ha pasado para que este dibujo del año 73 pues sea ahora completamente de actualidad. Algo de cierto de todas formas hay en esto, porque esa es una gráfica que recoge la producción española desde 1850, y entonces sí que se ve que hay picos y dientes de sierra, como si esto tuviese algún viso de realidad. Y la de abajo pues recoge la riqueza por habitante de cada español. Entonces pues se ve que a partir de los años 50, de los años 60, como ya todos sabemos, ¿no?, pues la riqueza en España pues ha crecido en proporciones pues muy grandes, ¿no? Y tenemos ahí al principio nuestra crisis, que se ve claramente que hemos llegado con una cima sobre el año 2008-2007 y a partir de entonces hemos empezado a pasar. ¿Cuál será la situación? No lo sabemos. Esa sería la visión de la crisis económica como un ciclo. Vamos a ver lo que es la visión de la crisis como una burbuja especulativa. Y para eso, para que veamos que realmente nosotros no hemos inventado nada, os voy a poner un fragmento muy chiquitito de un vídeo que se llama así, Tulipomanía, que lo podéis encontrar en YouTube o algo así. Esto es del canal de Historia, el vídeo dura 3/4 de hora. Pero yo voy a poner un trocito solo y entonces yo creo que es muy didáctico porque sirve para ver cuál es exactamente la situación de una crisis de este tipo, una crisis especulativa que crece por una burbuja. A ver. Para las provincias unidas, 1630. Escucha, ahora el problema que había convertido en
La pequeña isla de Cork ya ha demostrado prosperar gracias a sus conexiones marítimas con Oriente y a la Boca. En el verano de 1633, la excitación era evidente, como demuestra el relieve en piedra de esta casa. Aquí se vendió una única propiedad por tres de los animales más raros. Los últimos. Vendieron una propiedad por tres tulipanes, o sea, que para que veáis a dónde llegó la locura de una burbuja creada simplemente por un bulbo de tulipanes. Además, el nombre del primero, Generalísimo, eran los nombres que recibían los tulipanes que alcanzaban los precios más ridículos. Su valor se multiplicaba por 10, 15, 20. Pero nadie podía resolver el misterio de por qué algunos tulipanes mudaban su apariencia de este modo. Muchos lo intentaron, e incluso el gran botánico Brucius batallaba con el problema, pero nadie conocía la respuesta. They tried everything. Lo probaron todo. Les pareció que si los empapaban en un vaso de vino, los tulipanes eran muy raros, así que un vaso de vino no era gran cosa. Then, a lo mejor salió un tulipán de un rojo vivo. A perfectly red flame. Pero, por supuesto, no funcionaba así. Why, of course. Documental de 3/4 de hora y es bastante curioso sobre el tema.
Y ahí tenéis la gráfica de la evolución del precio del tulipán, ¿eh?, en esos años. Como veis, típico de una burbuja, ¿eh? Llega a un pico muy alto y luego se desploma y cae espectacularmente. Luego, dentro de unas diapositivas, cuando veamos la crisis bancaria, vamos a ver una gráfica y vamos a ver que se parece en parte a esta situación. Otra burbuja especulativa muy famosa es la crisis del 29. La crisis del 29, que se origina en Estados Unidos, tiene que ver, pues, con la locura que le dio a todo el mundo en Estados Unidos por la bolsa, ¿eh? Todo el mundo tenía, muchísima gente tenía acciones en bolsa que compraba pidiendo prestado a los bancos. Ahí volvemos otra vez con lo que vimos en el día anterior, ¿no?, de nuestro amigo bancario que nos presta el dinero y las consecuencias que tiene. Y la crisis del 29 era una crisis que era a través de Telecinco. La gente recibía la información sobre las variaciones de la bolsa a través de Telecinco. Y había Telecinco en cualquier sitio, en la peluquería, en los bares, en la cafetería, porque toda la gente estaba preocupada por cuál era el valor de las acciones. De repente, las acciones cayeron mucho, y entonces eso creó un pánico, como vimos el otro día en la película de James Stewart, que cuando la gente entra en pánico, lo que hace es acelerar el proceso de caída de los precios. Los precios de las acciones se derrumbaron y entonces la gente, de la noche a la mañana, perdió ingentes cantidades de dinero. Los ricos perdieron mucho, pero eran ricos, y los pobres perdieron muchísimo, y los pobres pues eran pobres. Y entonces, en Estados Unidos, llegaron a un porcentaje de paro similar al que tenemos en España ahora, pero sin ninguna cobertura. No había seguro de desempleo y no había nada. Y entonces la gente se moría de hambre, literalmente. Y entonces, pues bueno, los comedores populares estaban en la orden del día en Estados Unidos. Las chabolas eran algo frecuente en el parque grande de Nueva York, el Central Park, había decenas de miles de gente que vivía así en el parque de Nueva York, Central Park. Esto es una foto de las zonas agrícolas de los Estados Unidos, donde la gente se moría de hambre porque los precios de los productos agrícolas eran imposibles de comprar por los consumidores. Entonces los agricultores no podían vender sus cosechas, y este es un retrato de la situación que podía ser, por ejemplo, Oklahoma, donde ha caído el tornado este. Y esta ya, pues, es una foto en color, porque esto es del año 2009. Esta también es del año 2009, para que veáis. Y bueno, esa fue la situación. La crisis del 29 fue una crisis tan gorda que la única manera que tuvo Estados Unidos y el resto del mundo de sacar un poco la cabeza fue a través de políticas de un presidente norteamericano que se llamó Roosevelt, que fue el pionero de las políticas de intervención del Estado en la economía. Decían, en plan un poco de chiste, que Roosevelt creó el trabajo de manera que la gente que tenía su número de afiliación a la Seguridad Social, PAR, tenía que coger un pico y hacer un hoyo, y la gente que tenía el número de Seguridad Social impar tenía que coger una pala y tapar ese hoyo. De esta manera tan chunca, pues creó demanda, creó empleo y hizo que los Estados Unidos se recuperaran un poco. Aunque, para ser sincero, la causa de la recuperación económica en Estados Unidos y en Europa, pues fue la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial sí que supuso un incremento muy grande de la cantidad de armas que se produjo, y entonces esa producción de armas sí que creó mucho empleo y sí que hizo que la demanda del país mejorara, para ser sincero, aunque la política expansiva de Roosevelt tuvo también efectos positivos. Esa crisis del 29 nos enseñó algo, y lo que nos enseñó fueron las políticas de bienestar que se pusieron en Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo. Supuso un cambio del modelo económico
de un modelo económico estrictamente liberal a un modelo económico más pensando en el bienestar de las personas. Fue un modelo también que intentaba salvaguardar el capitalismo ante el auge del marxismo y del sistema comunista que dominaba en la otra parte de Europa. Y eso pues tuvo su razón de ser y tuvo su desarrollo hasta que en los años 70 pues empezó la crisis del petróleo. La crisis del petróleo supone que la principal materia energética de la producción, que era el petróleo, pasó de la noche a la mañana de 3 a 30 dólares. Eso supuso un aumento del coste de las empresas enorme. Entonces, eso hacía que los precios de venta de los bienes que se producían subieran mucho porque costaba mucho producirlos. ¿Qué pasó? Pues que la demanda cayó y entonces pues eso generó pues todo lo que sabemos de la crisis del año 73, el desempleo y la miseria. Y también supuso un cambio de modelo. Se dejó de lado la economía del bienestar y se pasó a un modelo como el que estamos sufriendo ahora, neoliberal. Y también supuso un cambio social, ¿no? Los jóvenes de los años 60, de los años 70, eran jóvenes contestatarios en Estados Unidos por lo de la guerra de Vietnam, aquí con la lucha contra la dictadura, o en Francia con el mayo del 68, que son más o menos de esa época, pero los jóvenes de los años 80 pues son los yuppies de los negocios. Cuando yo iba a la facultad, un ratito a estudiar, un ratito a la cafetería, pues los compañeros normalmente pues iban todos vestidos, disfrazados de Mario Conde, que era el ídolo de los años 80, 85, cuando yo estudiaba. Y llevaban todos aquella gabardina que llevaba él, el señor Gache, iban todos con gomina, que luego el autobús se quedaba perdido. Bueno, y ese era el modelo que se defendía de jugador, el modelo de Yuki, tiburón de los negocios. Ahí tenéis la evolución del precio del petróleo hasta el 2008. Bueno, pues lo que tiene internet. Cuando ves una gráfica clara, pues luego resulta que no se actualiza del todo. Pero bueno, ahí está muy claro la primera crisis del petróleo de un precio más o menos estable a un precio, un pico muy alto. Este primer pico es el que originó la crisis de los años 70. El segundo pico tuvo ya que ver con la guerra de Irán-Irak, fue de finales de los 70 y el primero de los 80, y luego ya si veis, bueno, ha habido situaciones en las que el precio del petróleo ha cambiado bien. A partir del año 2008, con esto que vimos de la economía financiera y del casino, pues el precio del petróleo ya no tiene tanto que ver con la situación de producción o no de petróleo, y tiene que ver más con la situación de especulación en el mercado financiero. Y vamos a hablar también de la crisis actual. La crisis actual, como sabéis, se origina aproximadamente en el año 2007, en el verano del 2007, en Estados Unidos. El origen de la crisis pues tiene que ver con unos productos de ingeniería financiera o creatividad contable, ¿sí? Que para que nos entendamos todos, pues fueron puta basura y unos papelitos sin ningún valor, ¿sí? Esto es un poco como cuando en la película, una de las películas estas del cine español, Tony Leblanc intentó vender, me parece que era La Puerta del Sol, a un extranjero. Pues esto es un poco lo que ocurrió con la crisis del año 2007. Lo que hicieron es que había los tipos de interés, el precio del dinero era muy bajo, los bancos estadounidenses tenían mucho dinero y no sabían dónde colocarlo. Y entonces lo que hicieron fue darle préstamos a todo el mundo, un poco lo que ha pasado aquí con las hipotecas, ¿no? Entonces, ¿que había un pobre negro que vivía en Orleans y vivía en una caravana? Pues no había ningún problema. Llegaba el banco de turno y le daba una hipoteca para que se comprara una vivienda. Y esa hipoteca era una hipoteca basura porque tenía un tipo de interés muy alto, pero no estaba respaldado por nada porque ese señor a lo mejor no trabajaba y no tenía ingreso. Entonces, pero lo que hacían los bancos en Estados Unidos es que cogían esas hipotecas y con esas hipotecas creaban títulos, valores, que luego vendían a su vez a otras personas.
Pero claro, si tú vendes una hipoteca de un señor negro que no tiene ningún valor, pues el resultado es que no te la va a comprar nadie. Entonces esta gente lo que hacía es que cogía una hipoteca mala y tres o cuatro hipotecas buenas y las juntaban todas y de ahí sacaban títulos y papelitos. Y esos papelitos pues los vendían en el mercado a unos señores que los compraban, y esos señores que compraban esos papelitos cogían esos papelitos, los juntaban, hacían otros papelitos y se los vendían a otros señores. Y esos señores, de manera que el resultado final fue que la economía pues, se creó una burbuja muy grande de deuda. De forma que la economía real valía 100 y la economía financiera valía 70 veces más eso. Como eso no tenía ninguna razón de ser, cuando los precios del dinero crecieron en Estados Unidos, los negros que no tenían dinero para pagar la hipoteca, bueno, los negros, los pobres, los que no tenían dinero para pagar la hipoteca, quebraron. Y entonces esos papelitos empezaron a sacar su verdadero valor. Entonces eso generó una crisis entre todos los bancos muy grande, porque nadie sabía qué era y qué valor tenía cada cosa, y entonces como no se fiaban entre ellos, pues pasó eso, que no se prestaban entre ellos dinero. Como ya habéis visto y todos sabemos que este sistema vive a costa del crédito y de esa moneda ficticia que tenemos que darle al señor banquero, si no hay movimiento, si no hay crédito, pues la economía se derrumba. Y eso fue lo que ocurrió. Y ese fue el origen de la economía, de la crisis del año 2007-2008, y eso pues se trasladó al resto del mundo, porque ahora con un ordenador puedes comprar cualquier cosa, esté donde esté. Y por eso lo llevó a España en forma de desaceleración famosa que luego pues, se generó en la crisis que estamos sufriendo. ¿Y por qué pasó eso? Pues eso pasó porque no había normas, no hay leyes que regulen la actividad bancaria. Porque un señor ahora mismo también está volviendo a pasar parte de eso. Los bancos que tienen las viviendas expropiadas, por ejemplo, la ofrecen a sus clientes a un precio más competitivo que el resto. Y además, si tienes problemas para pagar la hipoteca, pues te conceden una hipoteca al 100% del valor o al 120%. Cuando una lógica es que si tú necesitas comprarte un piso, pues tienes que tener alguna cantidad ahorrada, como nos ha pasado a todos siempre, ¿no? Y entonces, pues ahora mismo sigue pasando lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay suficiente normas, suficiente regulación financiera. Lo que pasó, y por eso pues ahora mismo estamos llenos de lo que se llama activos tóxicos, basura financiera. Y ahí tenemos, ahí vemos cuál ha sido la evolución. Creo que hay 10. Sí, sí, pero perdón, es que no me quiero sentar. Muchas gracias. Bueno, y está aquí en primera fila también. Ya saben que en estos sitios el que lleva el último siempre se pone en primera fila, que está condenado a atender. Lo siento. Nada. Un poquito que me voy, que tengo mi Vale, tranquila. Aquí vemos la evolución bancaria en España. Este es el total de crédito que ha concedido la banca española desde el año 62 hasta el año 2012. ¿Os suena? ¿A que os suena la crisis de la burbuja del tulipán? Por lo menos en su pico alto. Y ahora la gran pregunta, ¿por qué no se han desplomado los bancos como se desplomaron los que compraron los burbujos de tulipán? Pues porque eso lo hemos impedido nosotros con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo y con nuestro dinero. Con los cierres de los hospitales, con la caída de los gastos sociales, con eso es con lo que hemos ayudado y hemos parado esa burbuja bancaria que si no se hubiese producido, se hubiera caído tan espectacularmente como cayó los compradores de burbujas de tulipán. ¿Cabe dejar a los bancos que se hundan? Pues hombre, en el sistema crediticio en el que vivimos, pues no de esa manera tan brusca, pero ¿cabe que tengamos que pagar nosotros el marrón? Pues yo creo que en ningún caso, y que de todas formas hay maneras de hacerlo de forma que hubieran sido ellos los principales que tenían que haber asumido su responsabilidad. Por ejemplo,
ejemplo, ayer estuvieron los miembros del Consejo Europeo hablando sobre paraísos fiscales. Resulta que hay, por eso hablaremos de hecho en su día, que según ellos hay 1 billón de euros en paraísos fiscales que la Unión Europea no controla. Paraísos fiscales los tenemos en todas partes, ¿eh? Cuando vamos a Andorra, o hemos estado en Andorra, yo estuve en Andorra y me traje whisky, tabaco y azúcar, que creo que es bastante barato en comparación con... Pero los Puyol pues iban a Andorra mucho tiempo y ellos no iban a traer, ellos iban a llevar, ¿eh? En Gibraltar resulta que hay 20.000 habitantes y hay casi 40.000 empresas. ¿Eso qué pasa? ¿Eh? En la Ciudad del Vaticano, hasta hace 2 días, hasta hace muy poco, pues no tenía la obligación de declarar en el sistema internacional de pagos su banco vaticano, ya sabéis que tiene su historia, sobre cuáles eran los movimientos de divisas que hay. En la City de Londres, y eso lo veremos en el próximo día, de 100 transacciones financieras que hay, 4 se refieren a la producción y 96 son pura y dura especulación financiera. Entonces, pues todo eso, por ejemplo, un banco como una caja como Bankia, que es una banca nacionalizada, pues resulta que tiene 10 o 9 sucursales en paraísos fiscales. Que ya me dirán para qué es, se supone que es un banco que es de todo, ¿no? Sin embargo, esa gente sigue operando libremente en todos esos países y no le han pedido que hubieran apechugado y que hubieran cumplido para que esa caída del crédito pues lo hubieran pagado en ellos también. Eso no ha pasado. Y ahí, pues bueno, ahí está un poco quiénes han sido los culpables de la crisis, que no somos las familias que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como nos machacan muchas veces, sino pues toda esta gente. Los especuladores financieros, los mercados financieros, que son a bajo contar, ¿eh? No creéis que los mercados financieros son miles de personas, son pues... grandes bancos, grandes fondos de alto riesgo, fondos de países, por ejemplo Noruega tiene un fondo con el dinero de su petróleo, los jeques árabes, cada país árabe tiene un fondo de alto riesgo, que ya sabéis que compra equipos de fútbol, y yo soy socio del Getafe y estuvieron a punto de comprar mi chiringuito, menos mal que aquello era un camarero brasileño camuflado con turbante, pero si no, pues se lo habían llevado, como ha pasado con todos. Quien dice equipo, pues dice empresas o dice cualquier cosa. Las grandes empresas transnacionales, las grandes compañías de seguros, las grandes fortunas, en fin, lo que nosotros nos entendemos que los que manejan, ¿no? Aproximadamente el 1% de la gente del mundo. Y bueno, también las políticas, también los políticos tuvieron su responsabilidad. Los bancos centrales tuvieron un problema muy grave porque el Banco de España, por ejemplo, pues no realiza la labor que tenía que haber hecho de vigilancia y control del resto de bancos. Y sin embargo, el gobernador del Banco de España, cada vez que salía en la tele, ahora sale menos. No sé por qué, pero ahora sale menos. Pero cuando salía, pues lo único que decía es que para salir de la crisis había que bajar los salarios y había que hacer competitivo no sé qué, como si él fuera el ministro de Trabajo. Y sin embargo, su tarea, que era controlar los bancos, pues no la realizaba. Y tal es así que los inspectores del Banco de España, que es un cuerpo de élite funcionarial de élite muy importante, pues en una carta del año 2006 advirtieron al gobernador del Banco de España, al ministro de Economía Solbes y al presidente Zapatero, que bueno, como no entendía que en 4 tardes se lo explicaron, y le advirtieron de lo que iba a pasar. Advirtieron que iba a haber una grave crisis financiera española porque había crecido el crédito de una manera espectacular. Y que había que poner la medida porque si no, lo que iba a pasar es que la vivienda y su precio se iba a desplomar y que eso iba a generar una grave crisis económica. No les hicieron caso, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Y efectivamente, los gobiernos pues también tuvieron su culpa, porque no quisieron impedir esto. Nadie quiso pinchar, como decía, la burbuja, y entonces pues se ha... Y en los años 2006, por ejemplo, no sé si recordaréis que eliminaron el impuesto al patrimonio. No es que el impuesto al patrimonio sea un impuesto que recaude mucho, pero sí que tiene un efecto de control sobre el resto de rentas y grandes fortunas.
Eso lo eliminaron con la idea de que bajar impuestos era la izquierda, que lo vendieron así, que yo no sé qué izquierda bajar impuestos a alguien que tiene un gran patrimonio. Y además también recortaron los tipos de impuestos sobre la renta, de manera que la gente con más renta les bajaron la parte que tenían que tributar. Y en el impuesto a las sociedades también hicieron una lista muy larga de deducciones, de cosas que no entran en el impuesto. De manera que hay estudios del sindicato Gesta y de otros que dicen que las grandes empresas en España pagan una media del 9 o el 10% de sus beneficios. Cuando pues, cualquier hijo de vecino que tenga un nivel de renta amarillo, pues está entre el 20 y el 25% de su renta. Bueno, y esto, pues, ¿por qué pasó? Pues ya vimos en el primer vídeo, en el primer día, que esto pues, pudo pasar por incompetencia, como nos decía el vídeo sobre sismocracia, o porque hay alguien que está moviendo los hilos. Una manera de ver esto, que alguien mueve los hilos, pues este vídeo... Mario Monti, primer ministro de Italia y responsable de la economía. Lucas Papademos, primer ministro de Grecia. Ambos acaban de subir al poder, ambos tienen perfiles económicos y ambos han trabajado en organismos europeos. Y las coincidencias no acaban ahí. Tanto Monti como Papademos pertenecen a Bilderberg, un selecto grupo de políticos, economistas, empresarios, representantes de los grupos mediáticos más influyentes e incluso miembros de la realeza. Son demócratas. No han sido designados por el pueblo y vienen a arreglar precisamente los problemas que previamente ellos han creado, porque esta crisis económica está creada por el Club Bilderberg. Todos ellos participan en reuniones una vez al año bajo el pretexto de discutir los asuntos más destacados de la agenda internacional. Lo que para unos es solo un foro de apellidos famosos, para otros es el hervidero de grandes decisiones. El secretismo de sus lujosos encuentros ha dado pie a numerosas teorías conspiratorias, pero todas coinciden en algo: controlan cada uno de los aspectos del mundo. Las personas que ocupan lugares importantes, lugares claves, donde se toman las decisiones, todos de alguna forma o otra forman parte de esta telaraña de intereses políticos, financieros, industriales, militares, poderes fácticos financieros, con muchísimo más poder que cualquier gobierno de la Tierra. Pero ¿quién está detrás de este grupo? Monti y Papademos pertenecen también a la Comisión Trilateral, un lobby de orientación neoliberal que muchos consideran una extensión del Club Bilderberg. Es más, el primer ministro italiano actúa como presidente de su sector europeo. El fundador es el banquero David Rockefeller, cuya familia amasa una de las fortunas más grandes del mundo. Y el Fed se muerde la cola porque precisamente Rockefeller forma parte de los Bilderberg desde los orígenes del mundo. Junto a su nombre, las figuran antiguos y nuevos financieros. En suma, los países de Europa que tienen representantes de sus gobiernos en el Club Bilderberg, después del de Grecia y el de Italia, el Ejecutivo de España es el último que cuenta con al menos uno de sus miembros en el selecto grupo. María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, formará parte del nuevo gobierno que se constituirá en España tras las elecciones generales del pasado noviembre que ganó Mariano Rajoy. Junto a la reina de España, Cospedal ha sido una de las asiduas a las últimas reuniones secretas de los Bilderberg. Según estas especulaciones, España parece estar en el punto de mira del grupo. El secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, también vinculado con el exclusivo clan, expresaba recientemente a Rajoy su apoyo a las líneas de actuación económica que plantea para sacar al país de la crisis. ¿Era esto una aprobación pública de las medidas o un mero comentario dentro de la diplomacia política? El politólogo José Ignacio Torreblanca huye de las teorías conspiratorias y considera que la vinculación de esta nueva tanda de líderes europeos al Club Bilderberg es relativa. Esa afiliación puede ser causa de las políticas o también consecuencia. Podemos verla en los dos sentidos. Lo cierto es que los gobiernos conservadores dominan hoy, después de las elecciones en España, en todos, la mayoría de los estados europeos, menos en un par de ellos, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una mayoría social conservadora en Europa favorable a políticas pro mercado. Sea como sea, los mercados parecen marcar el rumbo del mundo, un mundo
mundo sumido en una de las peores crisis económicas de la historia, a los que algunos le ponen el sello de los Bilderberg. Bricio Segovia, RT, Madrid. Es una manera de la forma conspiranoico o no conspiranoico, está claro que los grandes poderes siempre han controlado el mundo, históricamente, ¿no? Podemos pensar o no pensar, o luego después echamos un ratillo y lo vemos. Más o menos con esto pues quedaría lo que sería la primera parte, ¿eh? Lo que hablaríamos de crisis económica. Pero nos podemos plantear si no solo estamos ante una crisis económica, sino si también estamos ante una crisis de la civilización. Si esta va a ser la última crisis del capitalismo o no. Porque vivimos en un mundo en el que, como sabemos, pues hay todo ese tipo de problemas, de crisis, que están conviviendo con lo que es una crisis económica. Para dar pie a esto, pues voy a poner otro vídeo de José Luis San Pedro, y aquí también hacemos un pequeño homenaje. José Luis San Pedro era nuestro... Y bueno, si lo dice, ¿para qué vamos a decirlo? Vamos a la primera, al primer día, sí. Que es economía
competitiva a economía cooperativa. Claro, sí. Sí. Al final todos, sí, todos tribamos por beneficiarnos, sacar más, cada vez más y más, en vez de mirar alrededor lo que tenemos e intentar ayudar y salir todos juntos de la mano. Yo creo, sí, que fue la idea de la primera charla, ¿no? Que colaborar entre todos es mucho mejor que competir. Luego en el, pues yo creo que ya después del verano, porque eso, tenemos preparado también otro módulo como este sobre modelos económicos alternativos, el modelo del buen vivir, que es el modelo latinoamericano, el modelo económico del bien común, que es el más famoso de Christian Ferber, alemán, no sé si os suena, y luego las teorías económicas del decrecimiento. Tuvimos el gusto de contar con Carlos Taibo en dos charlas, una en Toledo y otra en Talavera, y la verdad es que Carlos Taibo es un experto en decrecimiento y las dos charlas fueron muy interesantes sobre este tema. O sea, que por cierto, Ángel, eso sí lo tenemos colgado, ¿no? Si entráis, ¿dónde? ¿Cómo la pueden ver? La charla de Toledo. La charla de Carlos Taibo. Sí. La nuestra, la que está dentro de lo que hicimos nosotros, está en el Facebook de... ¿El Facebook que busca en YouTube? En YouTube también. Eso. ¿Carlos Taibo Toledo, seguro que sabe? Sí, seguro. Entonces, ¿quedamos para la próxima? Pues sí, la idea que tenemos la próxima es hablar de mercado financiero, paraísos fiscales y deuda pública. Lo de deuda pública todavía no lo tengo preparado, pero bueno, los deberes también hay que hacerlo. Y el otro sí, el otro es la parte que nos vimos el otro día. Y entonces, pues la fecha que tenemos en nuestra agenda está en torno al 20 o el 21 de junio. El 20 de junio es jueves, pero Tomás me ha dicho que el viernes por la tarde a lo mejor os vendría. No. ¿Qué es la boda de Paco? ¡Ah, que es la boda de Paco! ¡Ah! ¿Eso qué se desmayó? ¡Hostia, Paco! ¡Ay, me ha caído! Tú verás. Pues entonces, bueno, de todas formas, sí. La fecha orientativa es el 20 de junio, puede ser el 19, el miércoles, pero sobre esa fecha. Entonces, pues bueno, que se encargue fijar la fecha y luego después en septiembre o por ahí, pues ya quedaremos para ver los modelos económicos alternativos y otras cosillas. Y siempre que se os ocurra, pues yo estoy encantado de venir, que para mí es un gusto venir a explicar las cosas y que haya gente que en este mundo tan asqueroso y con tanta eso, pues dedique un ratillo a intentar enterarse un poco de qué va la movida, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Si queréis hacer algún comentario o algo, yo creo que se va a llamar más la atención lo de la crisis política y el modelo suizo de democracia directa, que es muy interesante cómo tiene el sistema de listas abiertas, pero bueno. Pero sobre ese tema, yo estoy en Suiza y a mí ya me gustó, pero ahí vuelvo a lo que dije el otro día sobre la izquierda social, sí, con lo de la banca. La izquierda social tampoco estamos haciendo nada para que eso ocurra. Lo de la lista abierta, un sindicato quiere que esté en la lista abierta, ningún partido político, al final todos somos copartícipes de esa situación. Hombre, está claro que no grandes partidos en eso. Es que ha dicho una cosa, ha hecho Fernando una cosa que es muy interesante. Y ha dicho que los políticos en Suiza no son profesionales, son militantes, son milicianos, ha dicho la palabra miliciano. En el hecho de que ellos siguen trabajando y tienen esa ocupación y les pagan las dietas de los gastos que se producen. Pero hacen eso porque están haciendo un servicio a su patria, a su país. Y lo entienden como tal. Aquí no, aquí se produce una forma de ganarse la vida que al final termina siendo una serie de privilegios que consiguen un establishment que ya esa gente es
Ningún agua hirviendo los echas. Pero ningún agua hirviendo. Hay que no se quede jugar la justicia de hielo. No se hace verdad. Serán situaciones como la ministra de Trabajo, que resulta que no ha cotizado a la seguridad social en su vida, solo con cosas que tienen que ver con su militancia en el muerte de con el. Podríamos encontrar en el otro partido en el PSOE situaciones parecidas. Y hay gente, bueno, en la Junta, gente que ha sido 30 años y que su único trabajo pues ha sido ir pasando de direcciones generales a organismos autónomos y de ahí a ser consejero y de ahí a asesor y de ahí ahora pues al puto paro porque tiene que venir el del otro lado. Fíjate lo que te digo, hasta los partidos pequeños, los sindicatos, también, cuando una vida se acostumbra a una forma de vida, sí. Ya no entiende, no concibe otra cosa. Sacarte de ahí es como que se te manda para el desierto. Sí. Entonces, la persona tiene un miedo enorme a salir de esa forma de vida. Sí. Y hace lo que sea necesario para seguir, aunque no sea una, unos beneficios enormes. Pero, ¿qué es el miedo? Incluso dentro de nuestra organización, pues también tenemos casos de gente que se dedica a asesoramiento de gobierno latinoamericano, de coche. De la gente de atrás, pues se ha dedicado a trabajar de asesor en el gobierno de Venezuela, o ha trabajado de asesor en el gobierno de Bolivia, o en el gobierno de Ecuador. Todas las partes funcionaban, claro. Claro. Pero eso, claro, lo quita. Que primero la gente hay que exigir, claro, su trabajo, eso está muy claro. Y luego, pues, claro, una persona no puede ser 30 años consejero, claro, 25 años alcalde. O yo soy de Senafe y aquí nuestro antiguo alcalde, Pedro Castro, el Pitufo, como le llamábamos, pues estuvo de alcalde desde el año 78 hasta las últimas elecciones. O sea, es impensable que una persona pueda, por muy bien que haya mejorado un pueblo, que ha mejorado, por muy bien que haya progresado un Getafe, que ha pasado un barrizal a un pueblo decente, pero una persona no puede estar 25 o 30 años en una alcaldía, eso es impensable. Y eso porque ya crea un potencial. Ya es el castismo, ya no es el partido. Muchas gracias.